sumar lo distinto. No es fácil juntar lo distinto. Lo diferente. Las personas que vienen de tradiciones políticas diferentes. No es fácil ponerse de acuerdo con otras tradiciones políticas. Que si aspiramos a cambiar nuestro país. Pero si aspiramos a cambiar este país. Cuando coincidimos en el 90% en el programa político. Y estamos de acuerdo en el 90% del programa. Tenemos que estar a la altura del reto que nos ocupa y nuestra obligación, pensemos lo que pensemos, es caminar juntas. Hay que tener la suficiente altura para entender que tenemos que caminar juntos. Bienvenidos amigos, una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya ven ustedes el nivel intelectual que tienen estos políticos de ultraizquierda. Se parece más al de un loro que, lógicamente, ante un estadista. Repiten las frases como papagayos una y mil veces hasta ahora a convencer a la población con su demagogia fácil. Esta semana hemos visto una moción de censura donde al señor Sánchez le ha cambiado en muchas ocasiones la cara. Lo cierto es que era una moción de censura donde mucha gente decía que el señor Tamames iba a hacer el ridículo. Pero el señor Tamames ha sabido salir de esa moción de censura y ha sabido decirles determinadas cosas a determinados políticos que les ha dejado la cara roja. Por ejemplo, al señor Patxi López, una intervención que más que un político parecía que era un tabernero que estaba pues con alguna copa de más y gritando en medio de un bar. Bueno, pues eso es un poco lo que representa el Partido Socialista. El señor Tamames, que amigos, todos ustedes pueden comprar su libro de la intervención de la moción de censura. Y que yo creo que hay que quedarse con una frase, yo creo, épica en esta moción de censura, donde el catedrático le dijo claramente a Sánchez que la gente no conoce a Blas Piñar, porque le decía que iba a blanquear a los herederos de Blas Piñar, pero que sí conoce a Largo Caballero, que fue el auténtico artífice de la Guerra Civil Española. Por cierto, Largo Caballero, el ENI español y el presidente y líder del Partido Socialista Obrero Español. Vamos a escuchar esta intervención del señor Tamames. Usted sale a la calle en estos momentos y pregunta quién era Blas Piñar, no lo sabe ni el 0,001. Nadie sabe quién es Blas Piñar. Tiene que ser una persona con muy mala idea la que le ha recordado a usted ese nombre hoy. Pero en cambio, Largo Caballero, todo el mundo sabe que le llamaban el Lenin en español. Él se lo creyó y acabó en guerra civil. Lo cierto que con solo oír al señor Tamames decir en el Congreso de Diputados que el Partido Socialista Obrero Español fue el culpable de la guerra civil española, yo creo que ya ha merecido la moción de censura. Hoy tenemos que hablar de muchas cosas. Del caso Tito Berni. Atención, que va a estar con nosotros Carlos Cuesta para hablarnos de esos contratos que afectan directamente a Presidencia de Gobierno, al señor Sánchez y al señor Bolaños. También vamos a hablar del caso Negreira. Atención, que la UEFA ya ha abierto expediente al Barcelona y podría suspender al FC Barcelona. Y, cómo no, hablaremos de esa moción de censura. Estará con nosotros don Roberto Centeno y esa encuesta que ha hecho en exclusiva para El Mundo al Rojo, que nos va a dar muchísimos datos de lo que ha salido de esa moción de censura. Y cómo no, también hablaremos de lo que está pasando en Estados Unidos, de esa detención de Donald Trump y quién está detrás de ella, si es un fiscal de Soros o es un juez de Soros. Todo esto en un programón, amigos, que ustedes no se lo pueden perder, porque como siempre le digo, si quieren empezar la rebelión, acompáñenme y acompáñenme con los mejores, porque con nosotros estará el gran Roberto Centeno. También estará con todos nosotros Carlos Cuesta para hablarnos de las últimas novedades del Tito Berni. Nuestro querido José Antonio Vera, que se reincorpora al Mundo al Rojo después de una semana de ausencia. Nuestro abogado de cabecera, Jorge Vázquez, para hablarnos del caso Negreira y también de las últimas novedades del caso del Tito Berni. Y con nosotros también estará nuestro querido grafólogo junto a Maybor Petit,
que nos van a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos. Además, tenemos un auténtico bombazo informativo, amigos. Un grafólogo de los mejores que hay en España va a hablarnos de la firma de 5 políticos. Y ustedes se van a quedar muy sorprendidos de lo que esas firmas revelan directamente de la personalidad de esos políticos. Se van a asustar. Por lo tanto, quédense con nosotros porque no se lo van a perder. Recordarles a todos ustedes que nos pueden ver en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a sus guerreros. También pueden seguir en patreon.com, donde tendrán noticias exclusivas. Y cómo no, nos pueden descargar, se pueden descargar Distrito Televisión en todo tipo de aparatos inteligentes como teléfonos, tablets o televisiones, donde se van a la tienda y se baja la aplicación. Nos pueden ver desde cualquier lugar del mundo. Y recordarles que, cómo no, nos pueden ver también en Estados Unidos en Roku, la plataforma Roku, donde nos siguen muchísima gente. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar por qué. Porque efectivamente hemos visto una moción de censura donde un señor llamado Sánchez, cada vez que le preguntan que hable de un tema, responde con otro. Y donde este tipo quería matar directamente de aburrimiento al señor Tamames. El señor Tamames se quedó sorprendido con el señor Sánchez. Dijo, oiga, una hora 40 minutos para leernos un tocho. Efectivamente, Sánchez no tiene nada que decir, amigos. Vendió una España, una Arcadia feliz, pero España ni es una Arcadia ni es feliz. Estamos hablando del presidente del gobierno de la democracia con menos diputados que la apoyan dentro de su grupo. Un tipo que es un auténtico despropósito. Todo lo que ha tocado ha fracasado. Sánchez se identifica con la vergüenza, con el desastre, con la mala gestión. Hablamos de un peligro legislativo, de bochornoso en lo político y además que ha hecho un cordón sanitario contra el centro-derecha y para utilizar ese cordón sanitario ha utilizado a la basura política que hay en España, a los elementos más espurios que están sentados en el Congreso de Diputados. Hablamos de comunistas, hablamos de sediciosos, hablamos de racistas y hablamos de la chusma política de Europa. Ese es Pedro Sánchez y esa es la realidad. Y lo cierto es que la realidad cada día es más preocupante porque nos viene un Sánchez que encima nos prepara a Yolanda Díaz como su presidenta segunda. Decía el señor Pachi López, que luego lo veremos. Amigos, quieren lavar la cara de una señora que es la nada, como Yolanda Díaz, para intentar recuperar lo que tienen ya perdido. Y fuentes que nos vienen ya de Moncloa, le han delatado al sátrapa de la Moncloa. El sátrapa de la Moncloa, amigos, y esto es lo importante, sabe que el tiempo se le ha acabado. Sabe que no remonta estas elecciones. Y ya personas cercanas le ha confesado que si no hay un error garrafal de la derecha, perderá las próximas elecciones. Sánchez lo sabe. Por lo tanto, la derecha española o el centro derecha, como ustedes quieran, tienen que tener un objetivo común, que es echar a Sánchez a Moncloa. Por un método o por otro. Y está claro que tienen que luchar legítimamente por coger sus votos, sus partidos políticos, pero no tienen que cometer ni un error más, porque el tiempo se le acaba a Sánchez. Y a Sánchez solo le puede salvar pues esas noticias, esas especulaciones que hablan de un posible pucherazo. Porque lo que está claro, que Sánchez controla el Tribunal Constitucional y ya controla el Comité Electoral Central también. Y ya controla el CIS. Y ya controla Indra. Y ya controla Correos. Y controla la Fiscalía. Y controla gran parte de los jueces. Con todos esos elementos, ¿qué se puede esperar de un tipo que en su momento ya lo acusaron sus compañeros de dar pucherazo? Pues imagínenselo. Por lo tanto,
hay que estar con las armas preparadas porque Sánchez es capaz de cualquier cosa. Lo hemos visto. Lo hemos visto una y mil veces. Y amigos, lo hablamos y luego lo vamos a ver con Carlos Cuesta. Atención que el tema Tito Berni ya empieza a afectar directamente a Sánchez y a Bolaños. Ojo que hay contratos relacionados con el Tito Berni que salían directamente de presidencia. Ya se lo decíamos. ¿Por qué el Tito Berni tenía tanto poder siendo un simple diputado? Porque para ejecutar esas subvenciones y esos contratos, lógicamente tiene que haber alguien que tenga capacidad de ejecución. ¿Y quién tiene capacidad de ejecución en la administración del Estado? Pues los políticos socialistas, que son los que gobiernan junto a los comunistas. ¿Y qué pasa cuando gobiernan los socialistas y los comunistas? Amigos, que la corrupción se desborda. Se desborda. Porque estamos hablando de que el Partido Socialista Obrero Español es el partido más corrupto de Europa. Si hacemos, sumamos todas las sentencias de corrupción, las comparamos con el resto de partidos de Europa. Eso sí, ellos son como los pájaros disparando a las escopetas. ¿Eh? Los corruptos son los de la derecha. No, no, no. Ellos no. Ellos que han protagonizado el mayor caso de corrupción de la historia de Europa, ellos no son corruptos. Ellos que en su momento saquearon el Banco de España y se llevaron el oro a Moscú, ellos que van a ser corruptos. No, hombre, ellos no. Ellos no. Ellos son perfectos. Ellos son un ejemplo a seguir. Y eso es lo que transmitía Sánchez en el Congreso de los Diputados. Pero lo cierto, amigos, es que estamos ante una situación que puede ser definitiva para acabar con el peor gobierno de la historia de la democracia. Estamos hablando de que los elementos o el tiempo se le acaba a Sánchez. Y ni siquiera la presidencia de la Unión Europea le puede salvar al sátrapa de la Moncloa. Él ya lo sabe, amigos. Son buenas noticias las que tenemos. Él ya lo sabe. Y cada día que pasa es un día menos del sátrapa de la Moncloa. Por lo tanto, estés alegres, porque esta tortura pronto acabará, salvo, siempre lo digo, salvo que no haya un presunto o un posible pucherazo de las manos de esta gente. Y recuerden que no les engañen los políticos casposos, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Y tenemos que hablar de esa dimisión de la directora de la Guardia Civil, sobre todo después de que se enterara de que su marido estaba siendo investigado. Dese cuenta que el caso Tito Berni tiene que ver con la Guardia Civil, pero principalmente con los mandos de la Guardia Civil, no con el cuerpo. Y es cierto que el PSOE pues quiere desviar todo por el tema de la Guardia Civil, pero no. Hay que investigar, pero hay que investigar a los cargos políticos que dirige la Guardia Civil. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos, que nos habla de cómo María Gómez se gestó, digamos, su dimisión y su último día dentro de la Guardia Civil. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha situado hoy a la recién dimitida María Gómez como la mejor directora que ha tenido la Guardia Civil en los 178 años de historia desde que la fundó el Duque de Ahumada. Que María Gómez ha sido, sin duda alguna, la mejor dirigente de la Guardia Civil en los 178 años de historia. En estos años de mandato, María ha ejercido un estilo de dirección y mando que ha sabido transformar la Guardia Civil hasta convertirla en la institución moderna y avanzada que es hoy. Así lo ha afirmado hoy el titular de Interior antes de anunciar que su sustituta será la actual delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Mercedes Fernández. Por último, quiero anunciarles, que ya lo conocen, creo,
que la sustituta de María Gámez como directora general de la Guardia Civil será la actual delegada en la Comunidad de Madrid, Mercedes González. La ya exdirectora de la Benemérita anunció esta mañana su dimisión después de que el titular del juzgado número 6 de Sevilla haya citado a declarar en calidad de investigado a su marido por su presunta implicación en una de las ramas del caso ERE. Además, considera que la hasta ahora directora de la Guardia Civil ha generado políticas en el cuerpo policial dignas de referencias tanto en el ámbito de la igualdad, con más y mejores efectivos y medios, y por estar cerca de sus hombres y mujeres, sabiendo cuáles eran sus necesidades y dando respuesta a las mismas. Amigos, ¿qué se ha tomado el señor Marlaska? Es que esta gente te orina en la cara y te dicen encima que está lloviendo. Ya está bien, o sea, que María Gámez ha sido la mejor directora de la Guardia Civil de la historia. Vamos, es que usted que fuma, usted que se toma, oiga, que es escandaloso. Y bueno, si se va María Gámez, nos vamos de Málaga y nos metemos en Malagón, porque viene la delegada del Gobierno de Madrid. Ojo, de lo mejorcito de cada casa, nos meten estos individuos. Pero claro, lo que yo quiero saber es por qué María Gámez ha tenido que dimitir y sobre todo, ¿qué pasa con el marido de esta señora? ¿En qué está metido el marido de esta señora? Don Carlos Cuesta, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas, muy bien, ¿cómo estáis? Cuéntale ustedes a todos los telespectadores del Mundo Rojo qué hace o qué no debería hacer el marido de María Gámez y por qué ha dimitido esta señora como directora de la Guardia Civil. Bueno, el caso es una ramificación del caso ERE. Es un caso que se eleva por encima de los 36 millones de euros, 36,1 millones de euros. Es un caso muy potente, es el caso Santana Motor. Es una de las empresas que en diciembre de 2009 reciben un plan de ayudas. Ese plan de ayudas se conformaba mitad y con unos créditos blandos, tan blandos como que eran al 0%, y que posteriormente se convirtieron en créditos, es decir, subvenciones a fondo perdido. ¿Quién concedía ese dinero? Ese dinero lo concedía la Junta de Andalucía, a través de X consejería, la consejería de empresa, pero además a través de una agencia. La agencia era la agencia IDEA. Yo creo que ya nos va a ir sonando porque la agencia IDEA, ¡pum!, aparece de plano y pleno en el caso ERE. Por eso se estudia este caso como una ramificación del caso ERE. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que al final, en el año 11, la propia empresa Santana Motor tuvo que decir adiós. Por lo tanto, los 36 millones de euros desaparecieron. Vale. Por el camino, resulta que una filial de la agencia IDEA contrató una empresa de nueva creación. ¿Cuál era la empresa de nueva creación? Una empresa que tenía dentro a una persona, un tal Martínez, y a otras dos personas, los hermanos del tal Martínez. Uno de los hermanos, Juan Carlos Martínez, es el marido de María Gámez. Eso es lo que se está investigando. Hay que recordar que María Gámez venía de ser candidata a la alcaldía de Málaga en o con el Partido Socialista de Andalucía. Es decir, para ella, el entramado del Partido Socialista no es ninguna cuestión extraña, el entramado del Partido Socialista en Andalucía menos aún, y hay que recordar que esas ayudas las recibe, repito, Santana Motor y una de las filiales de IDEA, que era una de las concesoras, de las concesionarias de las ayudas, y resultaba que había contratado con la empresa del marido de María Gámez. Este es el follón en el cual surge todo esto. ¿Cuál es la novedad? Bueno, pues que directamente ha sido confirmada la imputación a su marido. Y en ese momento, y con semejante montaña que yo acabo de describir, va a resultar que no se le ocurre otra cosa a ella, María Gámez, que decir que se marcha por honestidad, principios y ética. Porque ella tiene valores. Y dice, pues no sabemos si los valores te refieres a la valoración de la empresa de tu marido. No lo sabemos. Y el propio Marlaska hace aquí una demostración de cinismo multiplicado por 26, en el que dice lo mismo. Qué pena, es una de las mejores directoras. Por amor de Dios. Estamos hablando de una persona que estaba relacionada con un partido socialista, que ese mismo partido socialista, comandando la Junta de Andalucía, concedió unas ayudas. Esas ayudas, un juez ha considerado que tiene que ser imputado el marido de ella, porque va a ir a la casualidad de que recibió un contrato en el peor momento y además por unas ayudas que han desaparecido, porque la empresa desapareció. Este es el pedazo meollo que para cualquier persona que lo analice de una forma un poquito neutra y un poquito sincera diría, buf, 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 ¿cómo huele? Bueno, pues cuando nosotros decimos el buf, 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 ¿cómo huele? El Partido Socialista dice, me voy por honor, honorabilidad, ética y principios. Dice, pues menos mal. Carlos,
Yo creo que tienes que ajustarte un poco el sonido porque hay un momento que se te va. Vamos a seguir hablando de este tema porque al final todo está hiperrelacionado. Publicaste el pasado jueves pues un artículo en Libertad Digital que dice directamente lo siguiente. Dice, la trama del Tito Berni ya se aplica directamente a Sánchez y dice que logró contratos en Presidencia e Interior. Esto del Tito Berni ya no se puede ocultar como lo está ocultando esta gente. Estamos hablando de que Presidencia, donde está el señor Bolaños y está implicado el señor Sánchez, ya bueno, dieron contratos a miembros de la trama y además al señor Marlaska está también implicado de lleno porque estamos hablando de que también por ahí se movían las cosas. ¿Qué es lo que pasa con lo del Tito Berni? O sea, lo del Tito Berni es evidente que este hombre es un diputado, pero para ejecutar todos esos trabajos tenía que haber un gestor dentro del ministerio que le diera los contratos, porque si no, ya puede hacer la gestión que quiera y la mediación que quiera, porque alguien tendría que ser el cómplice dentro de los ministerios para darle luego el contrato, la subvención al empresario de turno, ¿no? Vosotros conocéis la famosa metáfora, bueno, la explicación que se le hace a los niños y que tiene todo el sentido, de que ten cuidado con que en un cesto de manzanas haya una manzana podrida, ¿no? Porque acaba pues reventando y fastidiando todo el cesto. Vamos a ver, aquí hay un problema. Y es que evidentemente alguien permitió que hubiese una manzana podrida. Esa manzana podrida, en el caso de la Guardia Civil, que quiero repetir una cuestión, en ese momento esa manzana podrida, que era el general Espinosa, según la investigación y según lo que está desprendiéndose de la investigación de la Guardia Civil y del juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife, esa manzana no estaba funcionando en aquel momento bajo sueldo ni órdenes de la Guardia Civil, sino bajo sueldo, órdenes e integración y vinculación a una fundación del gobierno de Pedro Sánchez. Y me estoy refiriendo al general Espinosa. El problema es que esa persona, tal y como aparece ahí en la investigación, podría haber empezado a recibir determinadas comisiones por conseguir y facilitar determinados contratos. Esta persona, el general Espinosa, contactó con una persona que en la trama lo denominan como José Drones, es un empresario que vendía efectivamente drones para sistemas de seguridad, drones muy evolucionados. Bueno, pues qué casualidad que esos drones aparecen en las contrataciones en el Sahel cuando el general famoso, el general Espinosa, estaba destinado en el Sahel precisamente por esta Fundación Internacional Iberoamericana que, repito, depende del gobierno de España. Y en esta ocasión tiene en la cabeza, en la cúpula, en el patronato a Nadia Calviño, a Pilar Llop y a José Manuel Álvarez. Y dentro, como vocales, a 14 secretarios de Estado, nada más y nada menos. ¿Pero se limitó exclusivamente a contratos según la investigación en el Sahel? No. Y lo que hemos descubierto, investigando ese sumario en Libertad Digital, es que ha aparecido ya un contrato de Presidencia y Relaciones Institucionales, es decir, de Presidencia, Pedro Sánchez, y aparece también algún contrato relacionado directamente con Marlaska en el Ministerio de Interior y no tiene por qué ser en la Guardia Civil. Por cierto, repito el tema del que acabamos de estar hablando. Vamos a ver, esta persona que estaba funcionando bajo mando, vinculación y sueldo de una fundación del gobierno venía como cargo cedido de la Guardia Civil. María Gámez tampoco se había enterado, ¿no?, de nada. Y el gobierno, que era el que hacía las concesiones, tampoco se había enterado absolutamente de nada, ¿no? Aunque fuese y resultase que este general, su coordinación la tenía con un diputado llamado Bernardo Fuentes, que es el famoso Tito Berni, y que qué casualidad era diputado del Partido Socialista. Y que, o qué casualidad, este diputado que lo están intentando vender como una persona que iba a fiestas de prostitutas y con droga y cocaína, que es cierto, pero al margen de eso, era una de las personas más relevantes del Partido Socialista a la hora de elaborar toda la normativa fiscal. Ha intervenido en la Comisión de Hacienda en innumerables ocasiones y ha intervenido directamente en la reformulación de la Ley General Tributaria, de la Ley de Impuestos de Sociedades. Lo digo porque en las grabaciones que tiene la Guardia Civil y la Policía Nacional, él aparece asesorando a la trama para eludir el pago de impuestos. Repito, tampoco se enteraba de nada, ¿no? Todo el gobierno, el Partido Socialista, María Gámez y demás. Tú lo decías, Jesús Ángel, esto no es una trama local ni por lo más remoto. Es una trama que implica mucha gente y de ahí viene el nerviosismo que hemos visto en Pachi López y en muchos otros. Pues hablando de Pachi López, en la pasada moción de censura a este señor, más conocido como Pachi Nadie, se le escapó directamente el plan oculto que tiene Sánchez y compañía y directamente elevaba a Yolanda Díaz como presidenta segunda del gobierno. Escúchenlo. Señor Tamames,
Aunque usted no lo sepa, la historia de su aventura y de su atrevimiento terminó ayer por la mañana. Cuando la realidad y cuando el gobierno, con la intervención de su presidente y de la presidenta segunda, le pasaron por encima como una pisonadora. En ese momento, no se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos. Mira, ahí tenemos a Pachi López, que por cierto se comportó de manera infame en esa moción de censura, hablando directamente de la presidenta segunda del gobierno. ¿Esto cómo se puede interpretar, Carlos? Bueno, lo primero, yo creo que hay que hacer aquí un pequeño paréntesis para explicar qué le puede estar ocurriendo en estos momentos a Pachi López. Pachi López evidentemente está nervioso. Yo no sé si Tamames, cuando le dijo relájese, no vaya a ser que le dé a usted un infarto, yo no sé si sabía el contexto, pero os lo comento, a lo largo de esta semana ya hemos publicado, por ejemplo, que el mediador Navarro Tacoronte, el mediador del caso Tito Berni, ha asegurado que Pachi López estuvo en una de las comidas del Ramsés. Entonces, a lo mejor resulta que Pachi López está nervioso, ¿verdad? Y por eso tiene que sobreactuar, porque a lo mejor resulta que en esta manía psicopática que tiene Pedro Sánchez de cortar el cuello a cualquier persona que empieza a generarle problemas, a lo mejor va y resulta que ha llegado a la conclusión de que Pachi López ya no le beneficia, sino que le puede perjudicar. No lo sé, lo lanzo como hipótesis. Lo de que el mediador lo ha señalado como que estaba en la comida no es una hipótesis, lo ha señalado. Yo no sé si es verdad o no es verdad, pero sé que lo ha señalado. Allá cada uno con sus consecuencias. Entonces, mucho cuidado, porque Pachi López, yo tengo la sensación de que de tanto intentar hacer méritos, pues hay veces que efectivamente mezcla de su nerviosismo, mezcla de esa necesidad de demostrar cosas, pues va y patina. Y va y resulta que confunde una vicepresidenta del gobierno con una presidenta segunda. Pero claro, dentro de la demostración que han hecho de quererla poner en escena, de presentarla, de avalarla, de impulsarla y de ayudarla, el Partido Socialista, una persona que hay que recordar, digo, a las bases del Partido Socialista, que no forma parte de sus filas, sino que sigue siendo miembro del Partido Comunista, pues yo creo que se ha pasado de frenada. Ahora, el gobierno efectivamente y el Partido Socialista está a la desesperada intentando lanzar a Yolanda Díaz. ¿Para qué? Para tener controlados a los de Podemos, presentarlos bajo una única firma y de esa manera absorber el voto en una alianza entre Pedro Sánchez o el Partido Socialista en general y Yolanda Díaz, que le garantice la gobernabilidad a Pedro Sánchez. Por eso yo, a la gente de Podemos, que no me pueden caer peor, pero por una vez les daría un consejo. Digo, defiendan ustedes su nicho. Uno, porque a los que sí que creemos en una España constitucional, unida, etcétera, con seguridad, con Estado de Derecho, con seguridad jurídica y demás, con propiedad privada, nos viene muy bien que ustedes estén divididos. Y dos, porque, señores míos, designó a dedo Pablo Iglesias y ahora se les ha revuelto y en este momento va contra ustedes. Hagan algo por una vez que pueda beneficiar a España, defiéndanse. Carlos, estando aquí, no quiero pasar sin preguntarte o leerte la siguiente noticia, porque sé que tú, pues, con tus antecedentes culés, pues quieres comentarlas. Dice la siguiente: los antecedentes de la UEFA que hacen temblar al Barcelona por el caso Negreira. Dice, saltó la bomba que todo el mundo esperaba y que hace temblar al FC Barcelona de cara a una posible sanción que le impida jugar en competiciones europeas. La UEFA ha abierto expediente y está investigando el equipo azulgrana por todo sucedido con el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, es decir, por el caso Negreira. Así lo ha anunciado el pasado jueves la propia UEFA desde su sede en Suiza. La decisión le ha correspondido al Comité Ético y Disciplinario de la UEFA, que han abierto dicho expediente y están iniciando la investigación. La preocupación en Barcelona es evidente, y más si tenemos en cuenta lo siguiente: la UEFA podría sancionar al Barcelona y no permitirle inscribirse en la Champions la temporada que viene, aunque no haya sanción administrativa. Ojo a este punto, aunque no haya sanción administrativa. Así reza el artículo 4.02 de las regulaciones de la Champions, artículo que emana del 50.3 de los estatutos de la UEFA. Si la UEFA concluye que un club ha estado directa o indirectamente involucrado en cualquier actividad dirigida o arreglada para influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional, declarará que dicho club no podrá participar en la competición. A tomar su decisión, la UEFA puede confiar, pero no está obligada a hacerlo, en la decisión de un organismo deportivo nacional o internacional, un tribunal de arbitral o un tribunal estatal. La UEFA se volvió muy estricta con este asunto tras lo sucedido en el año 2007, cuando el AC Milán ganó la Champions estando condenado por amaños de partidos en el denominado caso Calciopoli. Este caso afectó
al cuadro rossonero, al igual que a la Juventus, Lazio, Fiorentina o la Regia. En la Serie A le costó diferentes sanciones, pero en Europa el Milán se libró por la reglamentación de la UEFA, que no era tan firme ni férrea y dejaba vacíos legales que aprovechó el club italiano para evitar que no le dejaran inscribirse en la Champions. Carlos, ante esta situación, esto está tomando ya unas, unas líneas dramáticas para el Fútbol Club Barcelona. Y además yo creo que las tienen que tomar porque el escándalo está pasando fronteras. Y sobre todo esta gente, cómo ha mancillado el fútbol español, que va a tardar mucho tiempo en recuperarse, ¿no? A ver, yo tengo la sensación de que toman una decisión muy firme y muy contraria al Barça, es decir, una penalización muy potente, que es mandarlo a segunda división, o va a ser muy complicado que recupere credibilidad a la Liga Española. La Liga Española levantarla ha costado. Ha habido que sacar normativas que permitieran traer el talento y traer a jugadores. Posteriormente, además, esas normas han sido bombardeadas, pero lo cierto es que ya estaba lanzada la Liga Española, y la Liga Española se ha situado como una de las potentísimas a nivel mundial. Eso significa marca España, significa dinero, significa negocio, significa de todo, significa empleo, significa un montón de cosas buenas. Y ahora se está poniendo en peligro todo eso porque evidentemente está la mancha de que se compraban árbitros. Esa sospecha existe, además, a medida que se va realizando o va avanzando la investigación, no es que se vaya despejando esa sospecha, es que se va afianzando. Y eso es un problema que ya veremos si quien tiene que tomar la decisión, en estos momentos ya está en sede judicial, es consciente de ello. Pero o se limpia eso, o va a ser muy complicado que la Liga Española recupere credibilidad. Y efectivamente ya ha saltado la frontera y ya son organismos, ya es la propia UEFA la que dice mucho cuidado, porque ¿tú cómo conseguías el acceso a las competiciones europeas? En base a las competiciones nacionales, ¿vale? Por lo tanto, si las competiciones nacionales tengo que sospechar que estaban manchadas, estaba manchada tu entrada en las competiciones europeas, por tanto te tendré que sancionar. Dos, el hecho de que tú llegases a las competiciones europeas más cansado o menos cansado, con más faltas o menos faltas en tus propias ligas, te ponía en una situación mejor o peor en las competiciones europeas. Si ha habido amaño, también me desemboca. Tres, los propios jugadores o incluso los balones de oro. Oye, ¿yo por qué tengo que pensar que un jugador no ha sido beneficiado o si ha sido beneficiado? Los fichajes comunitarios corren a un lado y al otro de los países dentro del pasaporte europeo. Los balones de oro. ¿Por qué me tengo que creer los balones de oro, por poner un ejemplo de Messi? ¿Y si Cristiano Ronaldo hubiese tenido más goles porque se los merecía? ¿Tengo que poner en duda todo? Es decir, esto ha saltado evidentemente las fronteras españolas y es totalmente normal. Y a partir de ahí, o nosotros solucionamos este problema o lo van a solucionar desde fuera, pero lo van a solucionar devaluando la Liga Española al completo. Solamente os digo una cosa, el capital riesgo que entró hace bastante tiempo a financiar la Liga Española aportando dinero para que se relanzara, para que tuviéramos capacidad, etcétera, y que uno de los clubes por los que apostó fue por el Barcelona, en estos momentos está teniendo un problema financiero, porque la caída de credibilidad del Barcelona hace que caiga todos los baremos que habían instalado ellos para garantizar sus inversiones. Y está teniendo una penalización en el mercado. ¿Quién va a querer invertir en la Liga Española en esta situación? Los fondos de capital riesgo son los que invierten en los clubes, o determinados fondos invierten, normales, aunque no sean de capital riesgo, invierten en los clubes para facilitar los fichajes. Si no viene dinero porque nadie se fía de esta liga, ¿cómo vamos a fichar a los jugadores? Es decir, o se empiezan a tomar muy en serio lo que ha ocurrido o nos podemos quedar sin liga. Efectivamente, Carlos. Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Te vemos mañana en ese programa que tienes preparado con España Cuestas a las 22 horas. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo muy fuerte. Y amigos, vamos a continuar. Y antes de seguir, permítame que presente a los dos invitados que ya se han incorporado a la mesa. Con nosotros está José Luis Martínez Ferri. Buenas noches, don José Luis. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás, Jesús? Buenas amigos, noches. No se pierdan, porque luego iremos con don José Luis, porque él es uno de los mejores policías que hay en España. Además, uno de los mejores grafólogos que va a analizar la firma, atención, de 5 políticos españoles. Luego, después de analizarla, le diremos quién es quién. Pero va a analizar esa firma. Y los datos le van a dejar a ustedes helados. Por lo tanto, no se vayan, porque si no, no van a saber quién nos está gobernando, qué personalidad tiene y quién puede ser los posibles gobernantes y cómo son esas personas. Se lo dejo ahí a todos ustedes. Y con nosotros está también nuestro querido José Antonio Vera. ¿Cómo está, don José Antonio? Muy bien, buenas noches, don Jesús. ¿Qué tal por Cartagena? Pues muy bien, estuvimos allí. Usted que es una ciudad tan entrañable, como que tiene esos vínculos militares de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Ciudad de marineros, de submarinos, etcétera, etcétera. Muy bien.
Pues amigos, vamos a continuar y voy a continuar con la siguiente noticia. Dice, pavorosa teoría, vinculan al CIS de Tezanos con un futuro pucherazo electoral de Sánchez. Dice, la pasada semana les contaban que ya no es sorprendente los datos que aporta el último sondeo del CIS, que mide la intención de voto de cara a las próximas elecciones. El barómetro de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas aumentaba la ventaja del PSOE sobre el PP hasta 4,7 puntos y castigaba duramente a Unidas Podemos, que vuelve a ponerse por detrás de Vox y caería con 2,7 puntos en un mes, hasta el 10% en estimación de voto. La encuesta del CIS, elaborada entre el 1 y el 11 de marzo, en plena crisis en el gobierno de coalición por la reforma de la ley del sí es sí y en medio del escándalo de corrupción de Tito Berni, el caso mediador, y a pocos días del debate de la moción de censura de Vox, concede al PSOE un 32,7% de los votos. Si José Luis Tezanos había tocado fondo en credibilidad, ahora con estos datos que refleja la encuesta demuestra que parece no tener fondo. El CIS pretende hacer creer a los ciudadanos que en medio del escándalo de corrupción protagonizado por el Tito Berni y el caso mediador o escarcelando a violadores y pedrastas antes de tiempo, el PSOE de Pedro Sánchez aumenta la ventaja sobre el PP y crece. Y aquí empieza la teoría del pucherazo. Las encuestas del CIS y los resultados que ofrecen están recibiendo críticas generales y todas las valoraciones apuntan, lógicamente, a la militancia socialista de al ordeno y mando de Pedro Sánchez. Pero hay un análisis, una teoría más allá de los intereses partidistas y el afán del CIS actual de amañar la realidad que recorre ahora las redes sociales y que apunta a intereses bastante más espurios a la limón entre Sánchez y Tezanos y que se resumen con lo dicho con un tuitero en la propia cuenta oficial del PSOE y la del presidente de gobierno. Estáis preparando el tongo en las elecciones y la tanga en las putis. Una escalofriante teoría, la del pucherazo electoral, que se extiende masivamente en las redes sociales y que se apoya en antecedentes tan claros como el asalto de Pedro Sánchez a instituciones tales como el Tribunal Constitucional, el CIS, el Tribunal de Cuentas, etc. Señor Vera, ¿qué le parece a usted esta teoría? Porque claro, ya lo de decir de Tezanos no es que sea tonto Tezanos. Todo tiene una estrategia y hay que decir que Tezanos, en las elecciones de abril del 2019, fue el único que acertó en los escaños tanto del PSOE como de Ciudadanos. Sí, bueno, ha acertado pocas veces, alguna vez tiene que acertar, ¿no? Y bueno, la teoría esa estaría, según usted y los que la sostienen, basada en que si el CIS ya lo dijo, pues al final, efectivamente, el CIS también acertó en este caso, ¿no? Yo creo que sí, que un partido que es capaz y un gobierno que es capaz de hacer pues todo lo que se está haciendo en el CIS y en el Tribunal de Cuentas, que se va a convertir en un rodillo para sacar adelante todo aquello que es favorable al gobierno, pues capaz sería capaz de hacer cualquier cosa. Lo que ocurre es que es diferente, ¿no? Unas elecciones son diferentes. Lógico que lo que tienen que hacer tanto el PP como Vox, como Ciudadanos, como todos los demás partidos, es estar muy alertas y muy atentos desde el primer momento. Ahora, es más difícil porque esto no es Brasil en donde todo el voto es electrónico, o no es Estados Unidos donde hay estados en donde el voto es electrónico. Y efectivamente el voto electrónico es mucho más manipulable, porque efectivamente quien controla el algoritmo puede controlar también el resultado, y eso ya pues lo han dicho expertos en las cuestiones electorales en muchos lugares del mundo. Claro, en España el voto es por papeleta y es en urna, y efectivamente pues hay representantes de todos los partidos. Lo que pasa es que luego todos los resultados de cada uno de los colegios, cuidado, se tienen que juntar y los tiene que sumar a una empresa que se llama Indra. Y esa empresa que se llama Indra tiene que hacer bien su trabajo. Y ahí es donde efectivamente todos los demás partidos deben estar muy atentos para que el resultado de los colegios se extrapole como es debido también a la suma que hace Indra. Vamos a continuar con este tema porque el señor Naranjo en un artículo decía directamente lo siguiente, se hacía la siguiente pregunta. ¿Está preparando un pucherazo Pedro Sánchez? Esto es un artículo en el debate del señor Naranjo, y él lógicamente decía que no, pues hablaba de todas las medidas que protegían unas elecciones libres y seguras. Pero se hacía las siguientes preguntas. Escuchen lo que decía una parte de su artículo. Dice, la utilización espuria del CIS para presagiar una rotunda victoria del PSOE siembra
un precedente al que apelar cuando, llegado el momento de la verdad, se le diera por ganador en contra de todas las previsiones demoscópicas. El empeño en conquistar el poder, conseguido ya en el Tribunal Constitucional, apuntalaría un control de la Junta Electoral Central, decisiva para avalar todas las anomalías que pudieran perpetrarse antes, durante y después de una votación a la que llegaremos tras meses de probables tensiones, enfrentamientos y juego sucio como nunca habremos visto en muchos lustros. El control de INDA por parte del Gobierno remata con la inclusión en su Consejo de Administración del Grupo Prisa. También alimenta el recelo, por razones evidentes, aunque la firma no se encarga del recuento de votos, propiamente dicho, sí participa en una parte del proceso, una razón en sí misma suficiente para haber alejado allí el poder político y la corporación mediática más devota de la continuidad de Sánchez. El extraño proceso de nacionalización urgente de latinoamericanos sin relación alguna con España, más allá de toda duda, crea muchas sospechas. Señor Vera, hemos leído un extracto que yo creo que es importante, ¿no? Sí, el articulista, y en un medio serio como es El Debate, pues oye, yo creo que hace una aproximación a un hecho que evidentemente, claro que se puede producir. Lo que pasa es que yo insisto que aquí los mecanismos son diferentes, y si los partidos están encima desde el primer momento para controlar dos cuestiones que son fundamentales: una, el voto por correo, y es fundamental que se controle debidamente, y en segundo lugar que el escrutinio final se haga y se revise, cosa que no siempre se hace, por cierto, y esa es una tarea que le corresponde a la empresa Indra. Yo no tengo que poner en tela de juicio para nada a Indra, pero cada uno tiene que hacer su tarea, su labor, y los partidos políticos, particularmente los de la oposición, son los que tienen que estar ahí muy atentos para que un pucherazo, que evidentemente, claro que sí, se podría producir, lo veo complicado, pero en el plano de las teorías y de las posibilidades, evidentemente se puede producir, aunque yo creo que aquí es más complicado que en otros sitios. Pues amigos, ya veremos lo que sucede, ya veremos, pero por lo tanto hay que estar alerta, alerta general. Esto se lo digo a los políticos que tenemos, que algunos se duermen a la Bartola y se cree que le va a llegar el poder esperando pasar el cadáver de su enemigo, pero a veces no pasa, y si no, miren lo que pasó en el 11M, que esta gente es capaz de cualquier cosa. Don José Antonio, ¿quiere usted conocer las personalidades, cómo son la gente que rige los destinos de esta gran nación llamada España? Estoy completamente intrigado por pues saber. Con nosotros José Luis Martínez Cerri, amigos. Hoy todo un lujo y en exclusiva para todos ustedes, no va a leer. Don José Luis, de nuevo buenas noches. Tardes. Vamos a empezar para que la gente... Yo le voy a poner Si te parece bien, no, pero Jesús, permítanme. Sí. Y ahora le dejo a usted la palabra, sí. Le dejo el capote. Sí. Yo le voy a poner primero de todo una serie de firmas que usted va a ir analizando. Sí. Y luego al final del programa diremos a quién corresponde cada firma. Vale, de acuerdo. ¿Vale? Perfecto. ¿Quería decir usted algo? No, te iba a decir que quizás no sea conveniente lo que iba a decir, pero que vamos, que yo asumo la responsabilidad del estudio científico que he hecho de grafología y puedo decir el nombre y apellido a quien corresponde cada firma. No tengo nada que ocultar, vamos. Vale, pero no, vamos a dejarlo a la gente para que la gente vaya imaginándose en casa. Perfecto. Vamos a poner, amigos, realización, la primera firma. Vamos a poner la primera firma en pantalla, a ver si nos la ponen. Ahí tenemos, bien. Yo no voy a decir qué político es, pero señor José Luis Martínez, cuéntenos qué carácter tiene este señor. Vamos allá. La rúbrica responde a las dimensiones o longitud de la firma y denota una elegancia sobria y sencilla, estética, con una autoestima adecuada, por un lado. Esa P que tenemos ahí, sobrealzada, que se llama en grafología, denota cierto descontrol presuntuoso y prepotente, con una puesta de manifiesto del yo, acusado, personal y social, que denota orgullo con exhibición de los méritos propios, vanidoso e insatisfecho personalmente. Por ello necesita exhibir músculo, llamando la atención de los demás, y si hubiera texto, que evidentemente en este caso no lo hay, y la firma fuera
más grande, de mayor tamaño que el texto, denotaría una baja autoestima. Como no tengo el texto, no puedo hablar de autoestima baja o alta. Pues amigos, ahí tenemos la primera firma. No decimos de quién es. Pero tenemos más. Tenemos más de esta firma. Sí. Bueno, vamos, señor Vera. ¿Qué opina? Dice que este señor tiene que sacar mucho músculo y tiene baja autoestima. Lo de la baja autoestima no sé, pero desde luego hace un gran ejercicio porque parezca que no la tiene, ¿no? Vamos a continuar, señor don José Luis. Seguimos hablando de Pablo Iglesias. No diga usted el nombre. No, pero si es que se lee en la firma. En la firma se lee muy bien. No lo diga. En este caso se lee muy bien. Venga, sigamos. No hay problema, porque es que se ve perfectamente el nombre. Si no lo hubiera... Pero esto es la magia de la tele, no puede estar usted revelando los secretos. Si no, no lo hubiera dicho. Por otro lado, los óvalos están separados. Esto denota que es un buen comunicador, que es un buen orador, que como docente o como político. Tiene además una buena oratoria y una buena dialéctica y dotes de persuasión y además de manejo de masas. Tiene dotes de liderazgo. Por otro lado, se observa en este caso que podría tratarse de un narcisista, pero moderado, no es un narciso absoluto. El subrayado regresivo que tenemos ahí en la firma, que va de izquierda a derecha, como vemos, y vuelve donde comienza, tiene una necesidad de mirar hacia su pasado de forma muy impetuosa y necesaria. Necesita rememorar o revivir su pasado de forma constante. Tiene, por otra parte, una facultad lógica, sentido práctico de la vida. Filtra bien sus emociones sobre lo ético o no ético. Vemos también en la firma que levanta el útil de la escritura con buena puntuación. Es una letra progresiva. Vamos un poquito más rápido. Respuesta inmediata, temperamento con aplomo, con valentía ante el adversario, no se corta nada, confianza en sí mismo, etc. Tiene una cohesión desligada. Es introvertido, muy independiente y solitario. Simplifica la firma de forma inteligente. Ello denota confianza en sí mismo, ya que no necesita que nadie le afianza. Tiene aquí una cuestión importante, que es una inclinación invertida. Eso denota autocontrol y miedo al ridículo, con inseguridades personales, fruto de una infancia muy protegida con un ambiente de cuidados femeninos. Finalmente, tiene buena inclinación de estrógira, a la derecha, queremos decir, persona cordial y con buena sociabilidad, poco control en ocasiones, apasionamiento a veces desbocado, con poca cautela a veces, es bastante a veces imprudente. Bueno, yo creo que más o menos queda la personalidad. Vamos con finalmente, si me permites un momento, la firma es completamente legible, por eso he cometido el del líder. Pues no hay problema. Que era Pablo Iglesias, es una persona amable, franca y con un carácter que se mueve en la esfera pública de forma espontánea. Vamos, don José, tenemos que ir un poco más ágil. Perfecto. Vale, porque si no se nos va el tiempo y ya están esperando para publicidad. Vamos con la siguiente firma, ¿vale? Esa firma, lógicamente. Háganos un resumen de lo que... Sí, es una firma ondulana con líneas que corresponden al nombre. Es una firma que refleja reserva, cierta sensibilidad y ambivalencia e indica subir a costa de lo que sea necesario. Ese remarcaje... Usted ha dicho que indica subir a costa de lo que sea necesario. Que haga falta. Si tiene que utilizar, cuerpo... Es una trepanata, bueno, en términos vulgares. Ese remarcaje, reenganches y presión desmesurada refleja que necesita un reconocimiento personal a cualquier precio. Necesita que constantemente la estén adulando. Los óvalos aplastados significan una gran introversión y dan cuenta de una letra regresiva. No admite que le lleven la contraria, fruto de su rebeldía e inconformismo, sensibilidad ante situaciones que le resulten injustas. Eso sí, la escritura presenta un predominio de arcos curvos, tanto en la R, en la E, en la N, en la M, y uniones falsas que ponen de manifiesto una persona reservada y con una personalidad ambivalente que adopta sus criterios y los que más le convenga en cada momento. Es decir, que fluctúa entre lo que más le convenga. Si bien es tímida, es de un carácter débil y además es bastante, su fortaleza en ocasiones tiene que apoyarse siempre en alto porque es bastante dependiente de los demás.
subraya la firma, como vemos, y siempre necesita estar en un pedestal de lo más alta. Es bastante intransigente y cortante y denota una gran agresividad. La O abierta muestra una introversión, inadaptación, inconformismo al orden establecido. Se muestra en ocasiones proactiva, pero esa forma dialogante que aparenta en ocasiones es bastante hostil. Otro rasgo importante es la grafía en mayúsculas, que refleja una persona que oculta su auténtica personalidad, el incómodo que siente entre ciertos ambientes. Pues ahí tenemos otra firma, señor Vera. Dicen que esta firma corresponde a un político o política que es capaz de hacer lo que sea para alcanzar sus propósitos. Sí, yo creo que ya también todo el mundo sabe quién es. Todo el mundo, yo creo que sabe quién es. Pero bueno, a ver la siguiente firma, amigo. Vamos a ver la siguiente firma porque esta, ustedes no saben de quién es. Pónganos la siguiente firma. Señor Vera, esta sí que no sabe usted de quién es. Pues no, aquí me ha cogido usted. Aquí. Pues vamos con esta firma que don José Luis nos va a analizar. Bueno, aquí tenemos una firma angulosa donde predomina el ángulo por encima de los arcos. Lo que pone de manifiesto que es una persona materialista, con cierta capacidad de poder deshacer o desbancar a los demás para conseguir sus propósitos. Puede haber también poca empatía por ese predominio del ángulo. Vemos que es una firma muy angulosa en las partes superiores. Hay también varias curvas o arcos, por tanto indica que en un momento dado puede llegar a ponerse en lugar del otro, o sea que tiene cierta empatía o asertividad. Así su grado en este sentido puede ser alto en determinados momentos, pero siempre con personas muy exclusivas de su absoluto entorno y confianza. La rúbrica va hacia la izquierda, por lo tanto muestra que es una persona que puede llegar muy melancólica, muy apegada al pasado, arraigada a las costumbres, a su pasado. Porque la izquierda siempre, el origen de la izquierda siempre es el origen a la familia, a lo anterior, al pasado, a los padres, etc. La rúbrica también denota que está en un pedestal, siempre él tiene que estar en lo más alto, si bien la firma es progresiva, destrógira y unida. Y eso denota que es una persona decidida, valiente y segura de sí misma. La firma no es legible, por tanto es una persona que no es muy transparente y siempre oculta su última baza, aunque tiene buena presión. Ello denota que es fiable en su palabra y compromiso. Es decir, este sujeto, cuando da una palabra, normalmente la cumple con aquel viejo dicho del pacta sunt servanda, los pactos que se acuerdan se cumplen. Por otra parte, la elevación de las crestas, que son las partes superiores, denota que tiene ideas religiosas, ideas superiores, elevadas, y por supuesto él cree firmemente en un Dios sobrenatural. Pues amigos, vamos a continuar, vamos con la siguiente firma. A ver si nos la ponen en pantalla, ahí la tenemos. Bueno, señor Vera, ya sé que se imagina quién es. Está clara. Está además, clara, ¿no? Además firma en rojo y todo. Y yo creo que la que estaban esperando todo el mundo, para que nos haga un análisis de la psicología de esta firma. Vamos allá, vamos a buscar aquí. Aquí la tenemos. Bueno, la firma en rojo ya tiene un mensaje muy importante. Subliminal. Pero no siempre firmará en rojo la firma. Normalmente la firma que no tiene ningún mensaje es del color de mi chaqueta, azul. Sí, generalmente sí, pero bueno, que un día no tienes un bolígrafo azul y tienes uno rojo y firmas en rojo, ¿no? El firmar en rojo denota de momento una gran agresividad personal, que puede ser positiva. Primer punto, amigos, firmar en rojo denota una gran agresividad personal. Según lo que viene aquí. Sigamos. Sigamos. La letra inicial es angulosa. Ello denota que hay mucha rebeldía, signo de una gran agresividad que puede ser positiva. Es tremendamente testarudo y ofuscado, lo que llamaríamos cabezota. Mucho orgullo, ya que las letras son muy grandes y en ciertas zonas son regresivas. Por tanto, denota una persona muy rencorosa o que no olvida. Siempre tiene en cuenta lo vivido.
Como decía Alcalá Zamora, creo que era, yo no soy rencoroso, pero el que me la hace me la paga. Creo que era algo así como lo que decía. Alterna las letras curvas y en arcos con formas angulosas, así que sabe distinguir entre momentos de trabajo y momentos de placer. Puede también, con los suyos, tener una gran ternura y compasión. Tiende también a proteger mucho a su entorno y cuida mucho a su familia. Es una persona muy intimista, eso sí. Es muy activo en el terreno sexual y si ama lo hace sin límites. Le gusta y ama el poder y los placeres del mundo. Muy, muy exquisito con los placeres y no admite la mediocridad. Es muy astuto y sagaz, rápido de reflejos y se amolda muy bien a cada ambiente. Es muy mimético. Gran conversador y dialogante. Buenos reflejos rápidos. Es rápido de respuesta. Cuando se propone alcanzar una meta, es muy persuasivo y constante. Maneja muy bien las situaciones y los tiempos. No suele perder el autocontrol, pero si lo pierde, no tiene límites de actuación. Uh-huh. Y ya, finalmente, denota un gran narcisismo. Es un narciso de manual. Se sabe y se ve guapo y lo explota. Gran observador y sabe controlar a los adversarios. Los pone en su lugar, no da confianza y es muy desconfiado, no se fía de nadie. Solo le da, después de mucha reflexión y muestras de confianza, la confianza a una persona. No admite errores y cuando toma una decisión no hay retorno. Se le puede confiar un secreto porque es muy reservado y no lo va a divulgar. En síntesis, personalidad muy compleja, de trato afable, pero sigilo total en sus actuaciones. Pues es, amigo, un narcisista total esta firma. Y vamos ya con la última firma que nos van a poner. Esa es la última que tiene usted. Vamos a ver. Y esa firma, ¿de quién será, señor Vera? Solo nos queda ya un personaje, aunque ciertamente el último personaje es que complicadísimo tienes de saber, ¿no? Si le exactamente presentas. Vamos con la última firma. Estamos analizando la firma donde se enfatiza la A. Vemos ahí que la A de inicio está muy enfatizada, muy alta, sobrealzada. De su nombre, el que sea, no sé cuál es, de una forma sobrealzada. Nos dice que se confirma acérrimamente de forma obcecada, constantemente se está reafirmando. Es decir, cuando concibe una idea, no escucha ni acepta opiniones contrapuestas. Estamos contemplando una firma de una persona osada y emprendedora, y sus perfiles grafológicos son belicosos. La lanzada esa es en flecha o en sable, que se llama. Esta misma, con su envolvente superior, afirma que se trata de una persona muy intimista y lucha por mantener su fondo a cualquier precio. Digamos que no se fía de casi nadie, se preocupa y está muy pendiente de que se le admire sobremanera. Es un otro narciso de manual. Le preocupa mucho usted está arreglando pasado la noche. Todos son narcisos, todos sí, políticos. Sí, sí, estamos en manos de narcisistas, principalmente. Le preocupa mucho su pasado, que está presente en el trazo regresivo de la A. Y está muy pendiente de él en cada momento. Su pasado le preocupa mucho, incluso le marca. Su familia es lo primero, a la que mima y cuida. Si bien sigue una tónica de reserva y desconfianza hacia el mundo que le rodea y en ocasiones resulta hostil. Persona muy observadora, detallista y curiosa. Aprende rápidamente de las lecciones de la vida. Es rápido de reflejos y tiene un buen cociente intelectual. Cuida su imagen y estética y aseo personal. Si bien, aunque su aspecto belicoso hace que su imagen a veces sea forzada, y no actúe con naturalidad. Teatraliza bastante bien las situaciones. Ama el poder y le gustan los bienes materiales. Buena casa, buen yantar, buenos relojes, exquisitez en sus formas. Tiene mucho genio cuando se enfada. Puede llegar a ser violento en ocasiones. Se observa por el trazo final de la flecha lanzada. Finalmente, tiene una buena sexualidad, muy activa y fantasiosa. Es un buen amante, con control. O sea, que este señor se lo podría pasar bien en una fiesta del Tito Berni. Sí, tiene creencias religiosas arraigadas en Dios, conciencia teológica y tiene bastante fe en lo sobrenatural. Se nota en las crestas. Señor Vera, ¿cómo se le queda este cuerpo?
Pues hombre, uno descubre muchas cosas que no se podía imaginar, pero en fin, para eso están las firmas, ¿no? Bueno, imagino ya que todos ustedes saben la mayoría de las firmas. ¿Quién es? Pues la primera firma, evidentemente, a ver si nos lo pone en pantalla, es el señor Iglesias, Pablo Iglesias. Es evidente porque ponía Pablo Iglesias. Después de la coleta. Exactamente, después de la coleta. La segunda firma, pues de su querida exmujer, Irene Montero, más conocida como el conejito de Duracell. La tercera firma, ahí tenemos, la de Santiago Abascal. Pues eso hace cualquiera, ¿eh? Sí, la de Santiago Abascal, amigos. La siguiente firma, la de don Pedro Sánchez Castejón, más conocido como el sátrapa de la Moncloa. Y la última firma es de Alberto Núñez Feijóo. Señor Vera, ¿Usted que lo conoce, al Núñez Feijóo, sabía tantas cosas como lo acaba de descubrir? No, yo lo que creo es que en las firmas siempre hay una evolución. Entonces, cuando hay alguien que tiene que firmar muchas veces, al final terminas reduciendo constantemente la firma para que queden menos trazos y para que sea más rápida. Porque si tienes que estar mucho tiempo haciendo la firma, pues al final pierdes mucho tiempo. Y por eso creo que Feijóo, que lleva mucho tiempo en cargos de poder y ha tenido que firmar muchas cosas, pues al final se ha ido a esa firma que es muy reducida. Ahora, ahí, evidentemente, y como hemos visto, se pueden sacar incluso en esas firmas tan reducidas, se pueden sacar pues muchos elementos que uno igual ni se imagina, ¿no? Don José Luis. De todas formas, quería hacer un matiz. Muy rápido, porque no vamos a leer lo que dice el compañero, sí. La escritura, según dice el padre Michón, es la expresión del alma. Entonces, para hacer un estudio científico de lo que hemos hecho una radiografía interior, pero habría, evidentemente, como dice el compañero, que estudiar un texto completo en un folio en blanco, sin renglones, y ver la dirección, la presión, el tamaño, etcétera, la concordancia de la firma con la escritura para hacer un estudio científico de los personajes. Pero, evidentemente, en resumen, vemos un ansia por el poder desmedido, un narcisismo absoluto y un egocentrismo en cuanto tienen que ser el muerto en el entierro, el niño en el bauticio y el novio en la boda. Pues don José Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y por habernos hecho este estudio. Y fíjese usted, ¿sabe lo que es un test de intolerancia alimentaria? Si no se lo sabe, se lo vamos a contar, amigos, porque ahora Naturhaus, a todos los amigos de Distrito Televisión, a todos los amigos que llamen al teléfono que tienen en pantalla, al 918331335, le van a regalar un test de intolerancia alimentaria. ¿Y para qué sirve un test de intolerancia alimentaria? Señor Vera, porque muchos alimentos que tenemos, que nos tomamos, no sabemos, que nos sientan mal y hacen que la digestión se alargue y por lo tanto engordemos más. Yo me he hecho ese test y sin hacer ningún tipo de régimen he adelgazado 5 kilos. Qué bárbaro. No, yo también me hice ese test en su momento y funciona. No tenía tampoco tanta necesidad de adelgazar, pero sí es verdad que hay comidas que son muy pesadas. Entonces, si uno sabe cuál es, al final lo va sabiendo ya, pero un test de intolerancia alimentaria efectivamente te descubre que hay cosas que tú no te podías imaginar y resulta que te están haciendo mucho daño a la hora de digerir con rapidez. Pues amigos, aprovechenlo ahora porque Distrito Televisión y Naturhaus pues se los van a dar a todos ustedes gratuitamente, llamando al teléfono que tiene en pantalla o pasándose por Juan Bravo 55, la tienda de Naturhaus. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, porque viene don Roberto Centeno, que nos tiene que contar muchas cosas, porque han salido publicaciones que dicen que él fue uno de los que convenció al señor Tamames para que se presentara la moción de censura junto a nuestro querido Juan Carlos Bermejo. Y aparte viene con una encuesta en exclusiva, atención amigos, que nos va a explicar a todos. Hablaremos también en profundidad del caso Negreira, de todos los trapicheos del Fútbol Club Barcelona y cómo prostituye y traviste al fútbol español y el fútbol europeo. Y hablaremos también, amigos, de esa nueva cesión de Sánchez a Marruecos. Le vamos a ceder el espacio aéreo del Sáhara. Lo siguiente que será Ceuta y Melilla. Todo esto después de publicidad, no se vayan, porque si no nadie se lo va a contar.